Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 7 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado, EPS, sección A. El día de hoy pues estaremos abordando lo que vendría siendo en su presentación final o en su informe final de EPS, lo que vendría siendo el capítulo número 5 con el tema el voluntariado es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy antes de iniciar con la clase propiamente voy a dar la información generalizada del curso para que estemos en completa armonía bueno, aquellas personas que están debidamente inscritas y que están debidamente asignadas les informo que ya tienen acceso nuevamente a la plataforma de WEDI, unidad de educación de distancia de ingeniería de la facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, propiamente. Entonces, ya pueden ingresar nuevamente. Ahí se encuentra eh, la sesión o el mosaico que les tenía pendiente de la semana pasada, eh, propiamente cuando vimos el, el tema o el capítulo 4 de sistematización. Ahí se encuentra el material y el apoyo también. Y se encuentra el mosaico de, la, de esta semana con el tema del voluntariado, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, propiamente en, en esa situación. También le informo a las personas que tienen acceso a Wedding que ya se encuentra habilitado también el mosaico de examen, propiamente examen parcial y examen final. Ustedes entran a la plataforma de Wedding, buscan ahí donde dice exámenes y tareas, propiamente le dan clip ahí como hicieron en la primera, con la primera tarea y van a encontrar uno que dice examen parcial eh, propiamente ahí lo que ustedes tienen que hacer es hacer un pequeño documento en Word, propiamente de unas 10 fichas bibliográficas que son las que ustedes creen que les podría servir para hacer lo que sería su marco teórico. Yo lo que quiero ver es más o menos cómo arman ustedes esas fichas bibliográficas o cómo arman ustedes esas fichas de resumen. Las que ustedes quieran hacer, fichas de resumen, de paráfrasis, de comentario, no sé, eso ya queda a criterio de ustedes. Son 10 fichas, las hacen en Word propiamente, luego que las han hecho, las convierten a PDF y ese es el documento que tienen que subirme a la plataforma en PDF propiamente. Ojo, la plataforma no les va a aceptar ningún otro tipo de documento, ya sea en Word, en Excel o cualquier otro, tiene que ser única y exclusivamente en PDF para poder subir. Tienen fecha tope hasta el 6 de mayo, o sea, tienen exactamente 15 días para hacer esa tarea. Este examen estuvo está, está habilitado desde el 17, o sea, desde este lunes estaba habilitado ya propiamente es su examen parcial, que tiene un valor de 50 puntos propiamente, y con el cual pues, usted ya logra complementar lo que sería su zona en este, en este curso. Tiene los 25 más los 50 que sacaría en este curso, pues ya tiene los 75, ya solo le faltaría eh, dos detalles propiamente. Entonces ahí tiene usted eh, propiamente este examen parcial y abajo se encuentra ya el examen final, el examen habilitado para que usted haga su examen final. eso solo es una pregunta y no tiene que subir nada propiamente. Usted le da clip al examen final y va a contestar la pregunta que se encuentra ahí en, eh, en unas eh, 50 a 250 palabras de la respuesta que usted tiene que dar propiamente a ese apartado. Le da la orden de enviar, me llega a mí su examen, le hago el proceso de retroalimentación, el proceso de evaluación le colocó su punteo y pues ya tiene usted eh, propiamente en los apartados del punteo. Ya solo me quería hacer propiamente el proceso de la asistencia, pues en ese sentido. Tienen también hasta el 6 de mayo, propiamente para poder hacer su examen eh, parcial y su examen final. Bueno, esa es la, la primera apartado Con eso a mí me daría tiempo, yo empezaría a trabajar sus cuadros del 7 al 13 de mayo para poder subirlo en esa semana a la plataforma de la Facultad de Ingeniería. Ellos se encargarán ya de aprobarlos propiamente, luego subirán a, o le encargarán de, de dárselos a cursos libres propiamente y ya el Cursos Libres se encargará de hacer los diplomas correspondientes para que usted con el correo que usted tiene registrado y con el cual usted se inscribió, pues al en el transcurso del mes de mayo o a principios de junio, pues le pueda llegar eh, su diploma si usted aprobó. O, o ganó este curso correspondiente a EPS, sección A. los eh, recargarles, por favor, tengan un poquito de consideración en ese sentido. Eh, primero conmigo, pues, o sea, no lo van a estar haciendo todos el, el mismo 6 de mayo, como hicieron la vez pasada, que tienen todos, algunos tienen la costumbre de hacerlo al 6, a las 23 horas con 58 minutos, hacer la tarea, no. Hágalo, tienen 15 días para hacerlo propiamente en ese sentido También tengan en consideración con las personas de cursos libres. recuérdense que no solo es este curso, eh, hay otros 75 cursos que dan o que se imparten en la Universidad de San Carlos de Guatemala y hay que hacer los diplomas correspondientes pues, para que usted, eh, si ganó esos cursos, pues lo pueda recibir. Ya usted dependerá del uso que le vaya a dar a ese diploma o reconocimiento que le va a entregar la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, por favor, tenga un poquito de consideración. No vaya a esperar que rápido le llegue el diploma. En algunos cursos sí llegan rápido, pero hay otros que hay que tomar un poco de consideración por la cantidad de personas que están inscritas o la cantidad de personas que ganaron ese curso. Bueno, esa es la primera información. Entonces, repito. Para los que tienen acceso a la plataforma de Wedi, ya se encuentra habilitado, ya está funcionando al 100%. Ya, ya pueden usted ingresar nuevamente con su, eh, con su registro que tenía. Ahí está el mosaico de la semana pasada y está el mosaico de, de, de esta semana. Calculo que ya el lunes estará el mosaico para la próxima semana, pero ya será otra situación. Y como le indico, ahí está ya habilitado el examen parcial. Tiene que usted entrar a un documento de Word, hacer lo que se le pide ahí, elaboración de 10 fichas. Las fichas que usted quiera elaborar, fichas demográficas, de resumen, de parafraseo, de mixtas, lo que usted quiera hacer, las convierte a PDF y es el documento en PDF el que me tiene que subir propiamente en el sentido. Allá le hago el proceso de retroalimentación, le coloco el punteo y le llega a su correo esa retroalimentación. Y abajo, pues se encuentra habilitado el examen final, que solo es una pregunta. Ustedes entran ahí, le dan el examen final, les va a abrir una ventana, ahí tienen que escribir, se lo le dan a orden de enviar y automáticamente pues, ya tienen su examen. Entonces, Ahora los que están en CLAPSUM, propiamente recuérdense que en CLAPSUM solo están aquellas personas que eh, no están debidamente inscritas o no están debidamente asignadas, están como oyentes. Ellos no hay ningún problema, ellos siempre han, han tenido ahí eh, su material de apoyo. Ahí está eh, la sesión de esta semana y lo que vamos a estar abordando eh, propiamente el día de, de hoy, en este sentido. Entonces, eh, esta información la voy a estar repitiendo siempre al final. El día de hoy pues vamos a estar abordando o vamos a estar trabajando propiamente ese capítulo 5 que va dentro de su EPS. Este tema propiamente lo que vamos a trabajar es el tema del voluntariado, pero aquí quiero ser claro y específico. Voy a mencionar el tema del voluntariado propiamente como se ha abordado en los últimos años en distintas unidades académicas y también cómo se aborda el tema del voluntariado a través de la página del EPSU o a través de la página del BOLUSAC, que es propiamente la, el voluntariado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También voy a abordar en algún momento, dentro de esta clase, cómo el voluntariado se trabaja también en las universidades privadas. No voy a poder hablar de las 14 eh, universidades, pero vamos a mencionar algunas específicamente que tienen mayor participación o tienen mejor armado propiamente el proceso del voluntariado. Entonces, aquí en el tema del de voluntariado, usted tendrá que aver, acercarse o abocarse propiamente a su unidad académica y tendrá que averiguar qué es lo que a usted le, va a pon, le van a poner a hacer este año. El año 2020, 2021 y 2022, en algunas unidades académicas estuvo suspendido el proceso de voluntariado por la situación de la pandemia del COVID. Pero ahora, nuevamente en este año 2023, que estamos regresando a la nueva modalidad, eh, propiamente, pues ya se está recapitulando o se ha vuelto este proceso de eh, voluntariado, propiamente, como es el que usted eh, o lo que vamos a estar abordando. Quiero hacer un paréntesis, propiamente, o quiero de alguna forma separar un poco a Humanidades en ese sentido, porque Facultad de Humanidades en la San Carlos. La razón es porque es la única unidad académica que ya tiene propiamente establecido, ya tiene un plan elaborado propiamente desde hace años en el aspecto de trabajar esta situación. En ellos, en caso de humanidades, pues han, han trabajado los últimos años lo que es el proceso de la reforestación. Entonces ahí no puedo abordar porque en primer lugar no soy de humanidades y en segundo lugar desconozco a profundidad. Sí he llevado los cursos de inducción, de, de propiamente de voluntariado de la Facultad de Humanidades, pero no es eh, propiamente el enfoque. Por eso eh, la, las, la hago un poco a, 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 aislada porque ellos ya tienen establecido propiamente. Ese proceso y les indican, y tienen sus cursos de preparación propiamente, al igual que todas las eh, demás unidades académicas, los van a preparar a ustedes para el proceso del voluntariado, igual que las universidades. El tema del voluntariado propiamente este año en algunas unidades académicas va a estar enfocado a tres campos propiamente es lo que se ha logrado o lo que he logrado haber eh, propiamente a través de las páginas de Facebook o a través de las páginas de internet de algunas universidades o de algunas facultades eh, por ejemplo los tres enfoques que se le van a dar eh, propiamente o los que sobre los cuales se va a trabajar el voluntariado eh, en, en este en, por lo menos en este primero o en el segundo semestre, es en el aspecto, la mayoría se van a enterar un poco al proceso eleccionario. En este caso, muchos de ustedes eh, propiamente van a trabajar o van a estar haciendo ese voluntariado en el proceso de ser observador nacional. En este caso, y como lo vamos a ver más adelante, propiamente van a subir, van a recibir un curso de inducción por parte del Tribunal Supremo Electoral, eh, propiamente para prepararlos para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar al estar observando. Ojo, no van a ustedes formar parte de las juntas receptoras de votos. Eso no es propiamente. Ustedes van a estar observando propiamente en el título. que hay dos tipos de observadores, observadores nacionales y observadores internacionales, pero ustedes van a formar parte del grupo de observadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala en algunas páginas en algunas eh, páginas de Facebook o en algunas páginas de internet la semana eh, esta la semana anterior y esta semana eh, propiamente hasta el día de ayer se estaba haciendo la convocatoria propiamente en el cual usted debería de, debía de haber entrado a un link propiamente, en ese sentido, para poder registrarse como observador, en ese sentido. También las universidades privadas van a manejar eso. Hay un tipo de alianza con el Instituto de Investigación Política del, del Tribunal Supremo Electoral, en el cual se está haciendo ese voluntariado eh, electoral, pues en ese sentido. Eh, el voluntariado... Es, es eh, digamos, decisión de cada persona, pero sí es, hay que hacerlo. Es, o sea, es voluntariado obligatorio, por decirlo de alguna manera, pues en ese sentido. Entonces, eh, ese proceso pues va a ser para el 25 de junio, cuando es la primera vuelta, y si hubiera necesidad propiamente de una segunda vuelta, pues en el mes de agosto está programada para esa segunda eh, actividad, o ese segundo proceso, en ese sentido. Esa es una. En otras unidades académicas, eh, propiamente, por ejemplo, en el área de psicología, además del proceso eleccionario, también los van a poner o ya los han, han hecho la convocatoria a que participen en algunos centros de apoyo psicológico propiamente, en, en algún tipo de apoyo para eh, personas con algún tipo de eh, inconveniente, en este caso con su salud mental. Entonces pues ahí ustedes tendrán que abocarse propiamente a su unidad académica, en el caso de los de la San Carlos, de la Escuela de Psicología, ahí les tendrán que indicar o les darán las instrucciones de qué es lo que usted tiene que hacer o qué es lo que usted eh, pretenderá hacer o van a ponerle a hacer en ese tema del voluntariado. Y en otras, en otras unidades académicas o en otras universidades, eh, propiamente los van a poner eh, propiamente a eh, participar en lo que se conoce como la feria eh, universitaria, más que todo en el caso de la San Carlos, exceptuando eh, propiamente lo que es el campus central ustedes saben por los problemas que hay en, en la zona 12 propiamente, pues no se va a hacer esa feria universitaria, recuerdan ustedes eh, cuando estaban en básicos diversificado, pues llegaban al campus central y recibían algún tipo de información de las carreras que se imparten a San Carlos, como también las privadas lo hacen propiamente de informar eh, propiamente las carreras o los campos de acción que las, dichas universidades tienen pues en ese sentido entonces en este caso hay algunas unidades académicas que eh, a partir del mes de mayo propiamente pues ya van a anunciar en, eh, o van a empezar con la feria universitaria para dar a conocer los objetivos de la universidad las carreras de la universidad propiamente y esto se va a hacer eh, se va a realizar en el Club Deportivo Los Arcos, en la zona 14, propiamente para que usted, eh, con un tiempo que usted eh, va a determinar, un tiempo que usted va a ceder, que ahí vamos a ver cuáles son los requisitos para poder participar en ese proceso, pues usted va a cumplir, al igual que en las universidades privadas, porque repito, las 14 universidades en Guatemala manejan el tema del voluntariado propiamente en ese sentido. Y eso tiene que ver propiamente o tiene la base legal o tiene la sustentación legal eh, propiamente en lo que es la constitución política de la República de Guatemala, la del año de 1985, donde establece que la universidad, en este caso la, la educación superior estatal, estará a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la educación privada estará a cargo de las universidades privadas del país. Y estas, tanto las San Carlos como las universidades privadas, van a ser reconocidas como instituciones independientes, con una personalidad jurídica y con una libertad para poder crear sus facultades e institutos y poder desarrollar sus actividades académicas y docentes. Y una de estas es, pues, es el tema del voluntariado, que es lo que nosotros vamos a estar abordando el día de hoy. El voluntariado va de la mano con el EPS, en ese sentido. No significa que usted va a dejar por un tiempo de trabajar su EPS. Sencillamente, usted tendrá que hacer algún espacio, tendrá que hacer algún tipo de eh, programación. Recuerde, aquí tendría, y por eso les invito a que hagan ese proceso de lo más pronto posible, averiguar qué es lo que les van a poner en su unidad académica. Porque eso, de alguna forma, a usted les va a permitir poder eh, tener una calendarización o poder tener un cronograma. Se recuerdan, cuando ustedes tienen que hacer el plan de acción, propiamente, tienen que tener establecido un tiempo para el proceso de voluntariado. Entonces ahí eh, les van a indicar eh, a través de su universidad eh, qué actividad van a hacer, qué día lo van a hacer, qué hora lo van a hacer y pues tienen que hacer por lo menos mínimo unos dos o tres días. Un día para el curso de inducción porque hay que prepararlos, hay que decirles qué es lo que ustedes tienen que hacer propiamente el día ya de la elaboración del, del, del voluntariado y pues un proceso en este caso de evaluación que les van a hacer. Eso repito ya depende de cada unidad académica. Hay una cuarta modalidad, pero esa todavía no está o va a depender de un elemento que más adelante lo vamos a ver. En este caso, pues sería eh, propiamente los aspectos de ornato y remodelación propiamente cuando se entreguen las instalaciones de la zona 12, pues en ese sentido, no sabemos cuándo va a ser eso, pues en ese sentido pero se va a convocar a un grupo de personas eh, estudiantes para ayudarnos propiamente a eh, regresar nuevamente las instalaciones a como estaban antes, pues de la toma, en ese sentido es lo que sucedió, por ejemplo, en el CUM, en la, eh, allá en la zona 11 propiamente, recuerden que no se trata de que digamos, voy a poner un ejemplo hoy entregan las eh, las sedes de la zona 12 propiamente, ya mañana todos a clase, no, hay un proceso Propiamente de eh, or ornamentación o de ornato para volver a ingresar. Eh, les quiero informar que los eh, al interior de los edificios, de la, todas las escuelas y edificios dentro del campo de la zona 12, pues todo está bien, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, todo está en completa eh, armonía. El problema es afuera, propiamente, el problema es eh, propiamente eh, en los patios o en los eh, lugares externos dentro de la universidad donde está el problema y hay que regresar propiamente a ese proceso de ornamentación o a ese proceso de jarnización porque lamentablemente pues algunos de los edificios sí están muy pintarajeados pues en ese sentido, y hay que volver a ese proceso y eso va a llevar tiempo, pues en ese sentido, no, no crean que de un día para otro pues se va a regresar eh, propiamente. No sé, eso como digo, depende si en este semestre o el próximo semestre o hasta el otro año pues vayan a devolver las instalaciones. Ahí sí ya no sé, pero esos ya existe una calendarización, ya existe un proceso para que los estudiantes o los catedráticos, porque también los docentes y personal eh, eh, administrativo, pues colaboran en el proceso de eh, voluntariado. Y eso es lo que vamos a estar eh, viendo más adelante. En este caso, nosotros vamos a entender como voluntario propiamente, o vamos a manejar este tema de voluntariado, como toda aquella acción o todo aquel proceso que una persona eh, toma por elección propia. Bueno, esto de elección propia, pues está entre comillas, porque eh, es obligatorio hacer una universidad, eh, tanto en universidades privadas como en la San Carlos, para hacer el proceso de eh, graduarse. Es que, miren, yo sé que algunos tal vez van a decir, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Eh, porque es una forma de agradecer, en este caso a la universidad, no importa la San Carlos o la privada, propiamente, de agradecerles ese tipo de conocimientos o ese tipo de enseñanza que nos hayan dado. Bueno, malas es otra cosa, pues es otra historia, pues. pero se trata de que usted de alguna forma, pues eh, agradezca y ponga al servicio de su universidad o ponga al servicio de la comunidad, porque hay muchas actividades, que los vamos a ver más adelante, que las universidades ponen. Eh, propiamente al servicio de la sociedad o al servicio de una comunidad propiamente. Entonces, es eh, propiamente ya elección propia donde usted va a definir eh, qué tipo de voluntariado va a trabajar en su unidad académica propiamente. También se necesita tiempo, pues en ese sentido. El tiempo que les hablábamos no es todo el día tampoco, ojo, en ese sentido no se trata de que usted desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche pues está trabajando en voluntariado, no. Ahí se le va a programar y a usted se le va a indicar de qué horas a qué horas usted podrá o puede usted ceder su tiempo, pues en, en, en ese sentido. Ya dependerá si usted quiere hacer más, pues, pero eso ya es decisión suya. Pero por lo menos le van a pedir un, unas cuatro horas eh, propiamente o unas cinco horas para estar al servicio o... En en este caso eh, colaborar en ese proceso. Eh, también el voluntariado tiene una característica de ser una acción solidaria propiamente, en este caso una acción altruista, ojo, que no va a recibir ningún tipo de remuneración, o sea que a usted no le van a estar pagando por hacer ese proceso de voluntariado. Bueno, si quiere, podemos verlo de una manera, pues el pago podría ser que usted cumple ese requisito y pues ya puede optar a graduarse. Esto del tema del voluntariado, pues eh, a partir del año 2005 es cuando ya se empezó a manejar propiamente en forma obligatoria. Antes de en la época de los años 70, 80, 90, propiamente a principios del, de los años 2000, el tema del voluntariado era opcional. Es que el problema, y recuérdense, los que conocen la historia de Guatemala, era la situación era, por ejemplo, en las épocas de los años 70 y 80, pues el, y a principios de los 90 todavía, lo del conflicto armado. Entonces ocasionaba muchos eh, problemas. Eh, recuérdense que para algunas personas ir a ayudar a otros. Se le miraba como un aspecto como de comunista, como de guerrillero propiamente en ese sentido, aún de universidades privadas, pues en ese sentido eh, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante, eh, hay un eh, par de universidades privadas que ya tenían ese apartado voluntariado y se les acusaba de guerrilleros propiamente en algunos lugares por estar al servicio propiamente de la, eh, de la comunidad pues. pero ese es otro tipo de, me de, de mentalidad que se tenía, no significa que todavía no, eh, que ya se haya erradicado eso, hay muchas personas que tienen muy arraigado propiamente ese proceso en ese sentido. Entonces, en el caso del voluntariado, existen diferentes instituciones en este caso como les acabo de mencionar las unidades académicas que ustedes tienen en el cuales van a poner a hacer una serie de actividades eso repito ya será que usted se acerque en los aspectos administrativos y burocráticos a su unidad académica y solicite qué es lo que van a estar trabajando pues, pero en términos generales eh, por ejemplo en la universidad de San Carlos existe una institución que se llama bolusac propiamente. Eh, Bolusak es un ente o actor social que, eh, que tiene como objetivo transformar o prestar un servicio no remunerado en beneficio de la comunidad universitaria o en beneficio propiamente de la comunidad guatemalteca, porque muchas de las actividades que ustedes van a estar eh, desarrollando, pues van a ser eh, para beneficiar a esas personas eh, que tienen algún tipo de problema. En algunos momentos, en algunas de las actividades van a tener que ustedes trabajar con eh, comunidades o con grupos eh, que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de problemas propiamente. Eh, van a trabajar con niños, van a trabajar con personas de la tercera edad o van a trabajar propiamente con mujeres o van a trabajar con eh, algún tipo de, de grupos vulnerables, por ejemplo, de la comunidad LGTBTG propiamente, en ese sentido. Aquí hay que tener una, 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 un aspecto, por favor, tómelo muy en cuenta esto. Ojo a este sentido mentalidad abierta, por favor. No se trata de ir a juzgar, no se trata propiamente solo de salir por salir de este paso, porque esto les va a ayudar este tipo de actividad, les va a ayudar mucho en su vida profesional y más que todo en su vida personal. Ustedes van a conocer muchas instituciones o van a conocer muchas personas eh, que tal vez nosotros consideramos que nosotros estamos fregados, pero hay otras personas que están peor que nosotros. Hay aspectos, nosotros podemos decir que pertenecemos a la clase media o somos eh, eh, po pobres, pero hay personas que están más pobres que uno, pues en ese sentido. Entonces eso les va a permitir a usted conocer ese entorno eh, propiamente y eso se aplica también a los de, a estudiantes de las universidades privadas. Por ejemplo, los de la Marroquín tienen muy bien enfocado el proceso de voluntariado. Es uno de los voluntariados mejor trabajados aquí en Guatemala y eso que a pesar de que la Universidad Francisco Marroquín o la del Valle, que también la vamos a estar viendo más adelante, pues son las universidades más caras de Guatemala y donde algunos dicen, pues que solo las personas con alto poder adquisitivo eh, estudian ahí, pero muchas de estas personas que tienen mayor conciencia social que aún los de las Santana, pues en ese sentido. Entonces, propiamente, en el caso del voluntariado, pues va a ser toda aquella persona que tiene algún tipo de inquietud y que se va a enfocar propiamente a ayudar propiamente ayudar o a colaborar propiamente con eh, a, eh, propiamente de dar un tiempo, un tiempo libre para desempeñar algún tipo de actividad al servicio de los demás propiamente, sin recibir ningún tipo de, eh, de pago más que todo es un apoyo, o si quieren verlo desde el punto de vista eh, religioso, de eh, amor hacia el prójimo, propiamente en ese sentido, o agradecimiento en este caso a la institución que nos dio, en este caso, los conocimientos o nos enseñó propiamente lo que nosotros, eh, de alguna forma, pues hemos eh, trabajado. Si quieren hacer un tipo de comparación propiamente a nivel medio, por decirlo de alguna manera, pues el voluntariado vendría siendo su proyecto Nación. ¿Se recuerdan? Ustedes cuando estaban, eh, cuando hicieron ese seminario propiamente, donde ustedes tenían que ir a una institución o donde ustedes tenían que ir a una escuela propiamente eh, a hacer algún tipo de actividad propiamente. Supuestamente ustedes eh, pintaban las paredes de la escuela o de la institución. Ahí se miraban las fotografías y pues ustedes decían, cumplimos ese proceso de, eh, de dentro de nuestro seminario. Y si lo han hecho, no, esa es otra historia, eso no lo vamos a discutir. Pero en la presentación de su seminario, pues se miraba que ustedes hicieron ese proyecto de eh, nación o ese proyecto de vida propiamente. En ese sentido, ¿se recuerdan ustedes también ese, ese, esas actividades? Pues podrían decir que esto es propiamente en ese, en ese apartado. Pero que aquí es a nivel universitario y aquí, sí, aquí muchas de las cosas que usted va a hacer, esas actividades, eh, propiamente, eh, va a aplicar muchas de, de las cosas que usted ha recibido en la universidad, propiamente, más que todo en el área de psicología, en el área de eh, también... En apoyo en el área de eh, ingeniería, pues va a haber mucho eh, apoyo eh, propiamente de ayudar a las personas, o por lo menos dejar algún tipo de. Eh, instructivo o algún tipo de apoyo a, es, a esos grupos o de agradecimiento a la universidad, pues en ese sentido. Pero eso ya dependerá propiamente de esa mentalidad que usted tenga. Ojo, en ese sentido, hay que ser mente abierta, propiamente. Ese, eh, un principio, una un indicación que nos indica es ser agradecido propiamente con las personas o con las eh, empresas o instituciones que nos ayudaron a hacer lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Porque ustedes, cuando ya sean profesionales, pues se van a recordar de esas anécdotas, se van a recordar esas experiencias y les va a ayudar propiamente en su vida profesional y en su vida personal. Eh, pues ustedes de alguna forma no van a querer recibir ese pago porque, digamos, su pago podría ser de la sonrisa de ese niño que usted está viendo y ese es el mejor pago que se puede recibir, o pues si usted quiere, pues eh, ver el proceso de su graduación. Pero eso ya dependerá propiamente de lo que usted eh, ponga o de lo que usted propiamente vaya a realizar en ese sentido entonces el voluntariado propiamente es aquellos donde son gentes positivas que tienen el propósito de ayudar o el propósito de servir a los más necesitados y que ustedes van a jugar un papel importante un, un papel de eh, eh, agentes de, de transformadores propiamente para poder de alguna forma apoyar a esa comunidad o apoyar a esa institución o apoyar a su unidad académica o su universidad eh, propiamente para fortalecer esos vínculos propiamente entre la sociedad y la universidad más que todo aquí tiene que ver mucho el voluntariado con los aspectos de la misión y visión que la universidad o la facultad tenga. Por ejemplo, en el caso de la San Carlos, pues muchas del voluntariado va enfocado a los aspectos social-humanísticos. En otras universidades, hay que, habría que revisar los aspectos de la misión y visión que ellos tengan y así va a ir encaminado. Ojo en este sentido, por favor, no vayan a pensar de que ustedes van a ir a hacer publicidad a la, a la universidad propiamente. En algunas, por ejemplo, en la Universidad eh, Francisco Marroquín o en la del Valle, algunas hacen visitas propiamente a instituciones y no se, o visitan colegios o institutos y no se trata propiamente de eh, dar a... De, 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 Promocionar a la universidad. Ustedes van a proporcionar los servicios o van a proporcionar las carreras que imparte La publicidad ya se cargar a la universidad de hacerlo, pues, en el sentido. Ustedes no son para eh, propiamente en ese proceso. En ese sentido. Eh, propiamente para hacer el proceso de voluntariado, como decíamos, hay que tener ese aspecto de mentalidad abierta, tener esa gente positiva, tener propiamente un, un propósito, tener propiamente un, una, un aspecto de proyección social, eh, propiamente enfocado a lo que ustedes se quieren plantear. En sí, el voluntariado, propiamente nosotros lo vamos a entender eh, propiamente como ese proceso en el cual el estudiante, llámese en este caso, estudiante de Universidad de San Carlos o estudiante de universidad privada, pues va a organizar un tiempo, va a organizar un trabajo voluntario a través del servicio hacia una institución, en este caso, eh, su unidad académica, su facultad, su universidad o alguna institución que le haya solicitado ese apoyo. Como acabamos de decir anteriormente, pues ahora con el proceso eleccionario, pues usted va a estar al servicio del país, va a estar de alguna forma observando que la las elecciones del 25 de junio, pues sean una fiesta cívica. No vamos a entrar a discutir si eso es cierto o no pues esa es otra historia. Pero usted, como parte de la sociedad que conforma parte del grupo eh, que forma de este, de este país llamado Guatemala, pues tiene que agradecer en este caso pues, a su país, y una forma es prestar ese servicio, pues ese pues, servicio de apoyo, a, en este caso, para que todo el proceso eleccionario se pueda cumplir en debida paz y en completa armonía. O eh, propiamente, como dijimos anteriormente, cuando ya se nos regresen las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues eh, regresará como estaba antes. El 20 de, de marzo, propiamente. Recuerden que muchos de ustedes, eh, propiamente, ya tienen como tres años de no ir a la universidad, propiamente. Algunos, pues, eh, eh, su pues, última vez fue el 19, 19 de marzo, recuerden antes de que se suspendieran las actividades. A partir del 20, pues, ya no se pudo ingresar a la universidad por la suspensión. Aquí también el voluntariado, hay mucho apartado o han habido algún tipo de actividades. En los años eh, anteriores, más que todo, recuerda cuando fue el proceso de vacunación, el proceso de eh, apoyo o de vacunación a las personas que llegaban a las distintas universidades. Recuerden que tanto la de la del Valle, la Universidad Francisco Marroquín o, o algunas universidades, las Ancanos propiamente, prestaron sus instalaciones para que la gente llegara al proceso de vacunarse contra el COVID, ya sea en su primera, segunda, tercera o cuarta dosis, pues en ese sentido. En algunas, pues todavía hay un espacio reservado en, en algunas universidades privadas en el cual el estudiante eh, propiamente o cualquier persona llega a cumplir ese proceso. En algunas, propiamente, hay visitas a los a los eh, hospicios o visitas a los eh, a lugares de asilo o en algunas hay las famosas campañas de salud, eh, por ejemplo, campañas de prevención de algún tipo de enfermedad o donación de sangre propiamente o algún tipo de campaña propiamente para eh, en el área de ontología. Esto ya dependerá, como repito propiamente, del enfoque que le vaya a dar eh, propiamente su universidad o su unidad académica. Entonces, partiendo de esa base, pues nosotros tenemos que tener previamente o tenemos que definir qué es lo que vamos a entender propiamente por trabajo en este sentido, porque es un trabajo que usted va a hacer propiamente en ese sentido. Para nosotros, en este caso, en el tema del voluntariado, el trabajo va a ser definido como un esfuerzo humano, ya sea físico o intelectual, donde vamos a aplicar la producción y la obtención de un beneficio en apoyo o en beneficio de una actividad mediante la cual la persona va a proyectar en un entorno socioeconómico. En este caso, en un entorno comunitario propiamente. O sea, usted va a hacer ese tipo de trabajo donde usted va a recibir algún tipo de preparación, algún tipo de capacitación para hacer ese proceso. Por ejemplo, aquí podríamos, eh, aquí sí voy a incluir un poco a Humanidades, en ese sentido, donde los famosos cursos de inducción, donde me van a indicar propiamente qué es lo que debo hacer, en qué épocas voy a, por ejemplo, ir a implementar ese tipo de arbolitos o ir a sembrar, porque no se trata de hacer un agujero en la tierra, sencillamente eh, hago ese agujero y ¡pum! meto ahí el arbolito y ahí lo dejo. No, los que son de humanidades y que si hicieron ese proceso, pues nos podrán ayudar eh, propiamente a finalizar la clase en indicarnos que en ese curso de inducción nos va a indicar las fechas adecuadas, nos va a indicar propiamente el proceso de preparación del terreno, el proceso de preparación o la búsqueda de los terrenos, porque tampoco es en cualquier terreno donde se vaya a hacer eso eh, propiamente, y eh, tener una carta o un compromiso con las personas que van a pegar ese terreno para darle creo que un año o dos años propiamente mantenimiento a ese tipo de eh, de árboles que se ha sembrado, porque se trata también de eso, pues, de que usted no solo siembre el árbol ahí lo deje, sino que haya un proceso de conservación, pues, en ese sentido. Claro, eso usted ya no lo va a hacer, eso se va a encargar las personas que se dieron ese tipo, ya sea que sea un terreno eh, de una institución o un terreno propiamente de una comunidad o un terreno municipal. Pero eso ya ustedes se tendrán que encargar y también tendrán que saber qué tipo de árbol, porque tampoco se trata de dejar un arbolito ahí, a ver qué no, ahí Hay cierto, perdiendo el terreno, es así como se va a hacer de la implementación de, de, ese, de la siembra de ese árbol, como también dependerá de la fecha, en este caso pues la siembra es entre los meses de mayo y noviembre, la época lluviosa, pues, entonces debemos de manejar propiamente ese tema del trabajo, propiamente es el tiempo que usted le va a dar y la dedicación que usted le vaya a dar propiamente a ese apartado. En este caso, pues el voluntariado, ya viendo el tema del voluntariado universitario, pues se debe tomar en cuenta propiamente ese sistema de organización, ese sistema de trabajo eh, voluntario que usted va a prestar, propiamente. Yo repito, ya sea para la universidad, la facultad o algún tipo de alianza o algún tipo de vinculación con alguna comunidad eh, en el cual eh, estos, esta comunidad o estas personas tienen algún tipo o son grupos eh, vulnerables, pues en, en ese apartado, en esa situación. Entonces nosotros vamos a ver cómo se ve el tema del voluntariado en algunas universidades. Repito, no vamos a poder ver las 14 universidades porque en algunas sí tienen bien establecido su programa y en otros pues factor eh, tiempo pues no nos no los impide. Pero vamos a ver eh, propiamente eh, cómo se maneja el voluntariado en alguna de las más principales. Entonces vamos a iniciar propiamente con el tema del voluntariado según la Universidad Francisco Marroquín. A pesar de que la Universidad Francisco Marroquín, eh, propiamente en el tema del voluntariado, es la universidad que, eh, propiamente en factor de fundación, ha eh, a manejado el tema del voluntariado un poco más tardado, pues en ese sentido. El voluntariado lo empezaron a trabajar desde el año 1997 propiamente. La universidad fue creada en la época de los años 60. Entonces hubo un tiempo de desfase entre su fundación al proceso de voluntariado. Las demás universidades, las universidades privadas, pues en la fecha en que fueron creadas ya manejan ese departamento de voluntariado. Pues, el voluntariado en la UFM, bueno, Francisco Maroquín, pues nace en el año 1997 y tiene mucha vinculación con el aspectos educativos. Hay mucha vinculación con el Museo Popol Vuh, propiamente dicho. Eh, muchos de los estudiantes o muchas de las personas que están a punto de graduarse, pues llegan propiamente o tienen como objetivo ser guías para que las personas que lleguen, en este caso, establecimientos privados o establecimientos públicos, que lleguen y que piden un tipo de visita o tour a través de la universidad, pues se hace ese proceso para que los estudiantes. Enseñen y den la información respecto a cómo está conformada la universidad y qué tipo de carreras hay, y más que todo hacer el proceso de apoyo o de guía en, dentro del Museo ICHEL, en ese sentido. Eh, propiamente ese aspecto de eh, docencia o ese aspecto, lo que vendría manejando, digamos, en los aspectos de ingeniería o psicología en San Carlos, que tienen que manejar también ese aspecto de enseñanza o de capacitación hacia algunas personas, en ese sentido. Eh, propiamente eh, en este caso, la Universidad eh, Francisco Marroquín, pues dentro de su misión está propiamente la enseñanza y la di y difusión a través de los principios éticos y económicos de una sociedad más libre y responsable. Eso es lo que ellos manejan. Entonces, muchos de sus aspectos de voluntariado van a eso precisamente, a ese tipo de conocimiento, a ese entorno propiamente eh, en algunos casos. Estos estudiantes, otras personas, a pesar de que tienen un poder adquisitivo alto, pues eh, no lo ven propiamente como, como un. Un hecho de que, ay, no, me va a dar asco, me va a dar pena propiamente. Algunas de estas personas, el voluntariado lo manejan eh, propiamente en lugares eh, conflictivos. Algunas de estas personas, pues, han, han eh, tienen algún tipo de vinculación, algunas facultades con lo que es propiamente eh, el aspecto de eh, la municipalidad de Guatemala, en ese sentido, y muchos les ha tocado ir a, a ver propiamente lo que es el. el el relleno sanitario, propiamente, a trabajar propiamente con las personas que trabajan ahí dentro del relleno sanitario. Y algunas han tenido algún tipo de vinculación con la Universidad de Villanueva, propiamente, pero con la eh, Municipalidad de Villanueva, propiamente, para el, en, el, en el momento en que estaba todavía habilitado, después de que eso ya se, se cerró, el relleno de Villanueva. Se recuerda que hace unos años, dos años, pues hubo un incendio grave, propiamente, y pues tuvo que cerrar ese lugar, propiamente, en, en esa situación. Entonces, eh, propiamente, el objetivo que se siguen el voluntariado de la Francisco Marroquín, pues es propiamente dar un apoyo didáctico eh, a los estudiantes y también, ojo, aquí si nos llevan la de ganar propiamente, eh, algo que a la actividades no le falta es el apoyo de los docentes. En este caso, eh, docentes propiamente o profesionales o personal administrativo de la Universidad Francisco Marroquín llegan a apoyar a los estudiantes para ir a hacer ese proceso y ellos no lo ven como un formalismo, no lo ven propiamente como que hay tengo que ir al relleno, tengo que ir a terminar el lugar. Lo hacen propiamente, bueno, en, en teoría, pues, lo hacen propiamente con el deseo de querer apoyar en ese sentido. Y esto lo que les hace propiamente es generar un tipo de conocimiento, un tipo de cultura eh, propiamente eh, patriótica en ese sentido para enfocarse a los procesos de raíz. Bueno, eso es lo que la Francisco Marroquín trabaja, eso ya dependerá propiamente de la mentalidad, de lo que ellos tengan, pues en ese sentido. En algunas, propiamente en algunas instituciones, como repito, hay que encontrar algún tipo de vinculación con algunas instituciones privadas o públicas para hacer ese tipo de visitas. Pero la mayoría de ellos están enfocados a que, los establecimientos públicos o privados lleguen a las zonas 10 y propiamente conozcan las instalaciones o conozcan el Museo Echel y cuando hay algún tipo de actividad, pues el estudiante busca con el apoyo de su universidad eh, ese tipo de eh, institución para ir a hacer ese tipo de servicio social. Eso es pues, en el caso de la Francisco Marroquín propiamente. En el caso de la Universidad del Valle o la UVG, propiamente, el proyecto de eh, voluntariado, propiamente, está basado, propiamente, a la recolección o a la, rec o a la recolecta, propiamente, con antelación de, eh, de donaciones, propiamente. En este caso, tanto el campus central en la zona 16. 16 como el campus de la de, 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 de Suroccidente o el campus de, de Solola, propiamente ellos hacen algún tipo de apoyo enfocados a los procesos de educación, hacen algún tipo de apoyo propiamente en los aspectos de guardería, eh, hacen mucho la creación de bibliotecas. Aquí hay un tipo de vinculación con algunas eh, municipalidades propiamente para la creación de bibliotecas, eh, bibliotecas tanto de nivel primario, de nivel diversificado o en algunos casos, oye, esto no, tiene nada de malo, esto es propiamente una política, existen en alianzas propiamente o de apoyos entre las mismas universidades. En algunos casos, pues el, eh, el material que se consigue en algunas de esas universidades lo ceden a otras universidades propiamente. Se trata de encontrar una armonía, no, se trata no, pelear de que yo soy de la del Valle no, no, valle y no, le voy a, dar nada a la nada la no, o no, rural voy no, le voy a, dar nada a la nada la no, no, de no, 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 viendo nos no, estamos viendo ningún tipo de eh, también, pues propiamente, como le digo, con el aspecto de las bibliotecas, recolectan libros propiamente, hacen algún tipo de campañas y van a entregar esos libros a colegios privados o forman las bibliotecas o preparan a los estudiantes para tener un aspecto de modernización de la biblioteca de su, de su institución propiamente o en escuelas públicas, en ese sentido. En el caso también, eh, la, la UMG o la Universidad del Valle, pues tiene mucha vinculación, esa es una, una ventaja que ellos tienen propiamente con donaciones internacionales. En algunos casos tienen vinculación con embajadas propiamente o tienen vinculación con Naciones Unidas, con el programa de, del PNUD propiamente, en ese sentido, para poder tener algún tipo de patrocinio o donación hacia el al aspecto de eh, otorgar algún tipo de víveres, algunas casas propiamente, algunos centros. Eh, orfanatorios o algunos asilos propiamente o en algunos lugares donde ha habido algún tipo de problema. Aquí también volvemos al apartado eh, propiamente desde eh, cuando hay algún tipo de desastre. Y mucho de los aspectos cuando ha habido desastres en Guatemala, más que todo, creo que algunos no lo conocieron, pero los que estamos un poco más grandes, pues con el STAM o propiamente con el MISH propiamente, o el último gran desastre que hubo en Guatemala, aparte de la pandemia, pues pero el último gran desastre que hubo con la erupción del volcán de Juego, propiamente. En el cual pues las personas de la aldea el, el posito creo que así se llamaba la aldea que estaba a las orillas o a las faldas del volcán pues propiamente desapareció estas personas tuvieron que abandonar propiamente eh, esas instalaciones Tuvieron que irse a Escuimpla propiamente y durante un tiempo pues estuvieron habitando en lo que era el estadio municipal, y pues ahí se tuvieron que habilitar algún tipo de eh, escuelas para que los niños no perdieran ese año académico. Pues, entonces se daba ese tipo de apoyo tanto de las universidades privadas como de las San Carlos, pues, en el sentido. Eh, Algunas de las actividades propiamente se trata de que el futuro profesional o el futuro dirigente, porque así se le ve a él propiamente, al estudiante no se le ve con esa palabra de estudiante, sino que se le ve como dirigente propiamente tenga una conciencia de la realidad nacional, ojo en este sentido son personas que tienen alto poder adquisitivo, pero conocen a mayor profundidad la realidad nacional que supuestamente tendríamos que conocer o los de la San Carlos, pues, en este caso eh, algún tipo de actividades, propiamente se trata de, de crear esa conciencia se trata de, de dar ese apoyo propiamente a esas instituciones de poder buscar ese tipo de ayuda eh, a través de esas donaciones o a través de ese voluntariado, para que estas personas en esas comunidades o en esas instituciones, pues por lo menos durante un tiempo Tiempo, olviden sus, eh, sus penas, pues en, en, el, en ese sentido. Eh, también en algunas tienen algún tipo de, como decíamos, ¿no? tienen algún tipo de vinculación con instituciones nacionales o internacionales, por ejemplo, la UBG, ahí sí nos lleva de ventaja con, a, con a San Carlos, pues tiene mucha vinculación con. Eh, por ejemplo con empresas tipo Milano, la Nestlé, la Colgate eh, la que es eh, la Kemp's o la embotelladora La Mariposa o la cervecería centroamericana en el apoyo propiamente a las instituciones que estas empresas tienen ojo, cada empresa de las que acabo de mencionar pues tiene un departamento de relaciones públicas o tiene una dependencia propiamente que se encarga de ayudar a ciertas comunidades, voy a mencionar por ejemplo la Fundación Juan Bautista Gutiérrez la de Pollo Campero propiamente donde hace algún tipo de donación o, o el estudiante o en este caso el eh, propiamente el dirigente pues va a ir a, a estar dando un tiempo eh, propiamente a ayudar a estas instituciones, eh, muchas de ellas tienen vinculación también con Ateletón o con Fundavien, pues no, vamos a entrar a discutir si este o funda bien es bien, es sencillamente se trata de, de dar el apoyo en este caso a la, a, a la comunidad o a la institución o algunos tienen con apoyo con Ayubi, que propiamente es una institución de Ayúdame a Vivir, en el caso de la niñez propiamente, o en algunas, eh, propiamente eh, tienen más que todo con la Fundación Ronald McDonald, por ejemplo, cuando es el Día del Mac McFelix, propiamente, en el cual los dirigentes o los estudiantes, pues van a los diferentes eh, lugares de McDonald y pues prestan durante un tiempo la atención para poder ayudar a los colaboradores de McDonald, porque saben que ustedes en ese día o esos dos días, eh, propiamente pues es mucha la cantidad de personas que llegan Eso es el tema del voluntariado que se maneja propiamente en la UEBG, o la Universidad del Valle, propiamente, en ese sentido. Eh, vamos en el caso de la Mariano Galvez, propiamente. En el caso de la Mariano Galvez, pues tiene como objetivo propiamente que eh, el estudiante o el profesional egresado de las distintas carreras que se empaten ahí, eh, propiamente pueda tener algún tipo de asesoría o algún tipo de apoyo, eh, tanto a, a instituciones públicas o privadas, o a municipalidades, Aquí hay mucho del apoyo propiamente a la construcción de casas, por ejemplo, en ese sentido. En muchos del área de arquitectura o el área de administración o ingeniería eh, propiamente se enfocan a esa creación de nuevas casas o en el apoyo a remodelación de ciertos lugares que tienen algún tipo de problema. Aquí, aquí sucede algo. Aquí son las instituciones que buscan a la universidad propiamente para que los estudiantes vayan a prestar ese tipo de apoyo. La mayoría, pues, son los estudiantes que buscan a la institución. Aquí es al revés: las instituciones buscan a la universidad eh, propiamente para poder hacer ese proceso. Se trata de que el estudiante conozca esa realidad nacional, pues, en ese sentido. Eh, propiamente, en los alcances del voluntariado que se maneja en este caso en la Mariano Galvez, está enfocado, propiamente, como decíamos, a la construcción o a la realización de escuelas, alcantarillados, al tipo de proyectos agrícolas, a pavimentación, a la creación de fosas sépticas, propiamente a proyectos de agua o proyectos de riego a lo que son diseños arquitectónicos y tiene mucho con vinculación propiamente con en este caso por ejemplo con la municipalidad de Guatemala a la protección del centro histórico o también tiene mucha protección o mucho apoyo con el Consejo Nacional del de, eh, Área del de, Antiguo Guatemala para la defensa del patrimonio, eh, del, de la, de, en este caso, de la cabecera departamental. Entonces, trata de que la persona conozca y se eh, dé ese tipo de capacitación a los habitantes para que protegemos, en este caso, al a Antiguo Guatemala. Ya se está manejando también algún tipo de, de apoyo en el, eh, propiamente a, a los que son diferentes tipos de patrimonios, como en este caso sería Chichicastenango, Tenango, eh, Tical propiamente, en la parte de eh, la playa. Públicas de solo la, propiamente, para la conservación de esos ambientes. Ya en el caso de Amatitlán, pues ya no, porque lamentablemente, pues ya no se puede hacer mucho en la conservación del lago de Amatitlán, porque ya, lamentablemente, pues eh, este este lago, pues ya ha perdido mucha de su belleza que se tenía, pero mucho se trabaja propiamente en la eh, remodelación de las bordas, propiamente, del río Polochik, para evitar que el proceso de contaminación, pues ya no sea como era antes, pues, en, en ese sentido. Claro, aquí se requiere un tipo de capacitación, se trabaja con instituciones propiamente, con municipalidades, con la mancomunidad alrededor del lago de Amatiplán, para que los estudiantes conozcan ese proceso y retransmitan, nos volvemos al proceso de transformación social, se trata de que el estudiante, en este caso, el futuro profesional de egresado, de la carrera técnica o licenciatura o maestría porque aquí es otra cosa, en las maestrías también se maneja el sistema del voluntariado en este sentido, eh, lo puedan retroalimentar o lo puedan compartir con su familia porque ese es otro proceso que se lleva en Amariano, pues, en este sentido se trata de compartir la información, para que dentro de la familia, pues no se haga ese proceso. Tiene que ver mucho también con el proceso de, eh, propiamente, de eh, eh, lo que se llaman aspectos ambientales, el proceso de... Eh clasificación de los desechos sólidos o los desechos de la basura, propiamente en ese sentido. Eh, también se trata mucho de aspectos de asesoría técnica. Mucho del voluntariado se trata de ir a las instituciones, en este caso a los hospitales, propiamente en ese caso se hace algún tipo de campañas algún tipo de campañas de odontología o campañas de medicina, o se busca propiamente algún tipo de institución o la institución lo anda buscando propiamente a la universidad para que se prepare o se capacite al personal, porque supuestamente en la universidad, en este caso en María Galvez, pues, eh, están más actualizados en, en ciertas áreas. Eh, aquí no vamos a, traer a discutir, yo soy egresado de la San Carlos y tengo que reconocer, y eso es parte de un, de, de un apartado, que cada universidad tiene sus áreas fuertes, y cada universidad, pues, tiene propiamente donde se distingue de otras. No es competencia. Es decir, ah, los de la San Carlos somos los mejores, o los de la Mariano somos los mejores, o la del Valle, no es eso. Las universidades no tienen eh, ese tipo de política. Que las personas ya lo interpreten de otra forma, ese es otro ya es problema ya de las personas. Pero se trata de dar eh, propiamente eh, ese tipo de, eh, de ayuda a esas instituciones o a esas eh, entidades privadas o entidades públicas. En el caso de la San Carlos propiamente... Eh, ya viendo las características del voluntariado pues dentro de los objetivos que se persigue propiamente en la USAC, se es que tiene de promover a la universidad, ser la más solidaria ser la más un, humana propiamente y tener como objetivo la creación de una cultura universitaria de trabajo, de servicio hacia los demás después de que ese es el propósito de la universidad hacer ese apoyo a la comunidad hacer ese apoyo institucional a esos grupos vulnerables propiamente en ese sentido aquí en este caso pues eh, se trabaja mucho con BOLUSAC propiamente en ese sentido donde se busca el apoyo propiamente para hacer ese proceso se trata ir, por ejemplo con los bomberos municipales o los bomberos voluntarios o los bomberos departamentales para recibir algún tipo de capacitación, por ejemplo algún tipo de curso intensivo de primeros auxilios pero también usted como estudiante pues en este caso, como lo ve a través de este video pues en este caso que pertenece al área de derecho propiamente, los estudiantes recibieron ese tipo de capacitación y se transmiten ese proceso de las visitas en este caso al cuerpo de bomberos voluntarios, pues en ese sentido, se trata de que aprendamos a respetar ese culto de ver a estos héroes sin capa propiamente, para cuando tengan algún tipo de emergencia, pues podamos ayudar propiamente. Mientras llega el bombero, usted ha recibido algún curso de primer auxilio y sabe de alguna forma hubo algún accidente, pues tan lógico, usted no es doctor, usted no es especializado en este campo, pero por lo menos podrá ayudar a esta persona mientras llega la ayuda necesaria, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, eh, los objetivos del voluntariado propiamente, como dijimos, se, tra se trata de promover una universidad más solidaria, una universidad más humana, propiamente se trata de crear algún tipo de campañas propiamente de concientización, más que todo por por ejemplo, cuando es el 28 de diciembre con el famoso el día de los inocentes. Ahí usted sabe que muchas personas hacen esas o oh, en el curso también de todo el año, hay muchas personas que les gusta jugar bromas, llamar a los bomberos, crear cierta emergencia y los bomberos pues van a tener un proceso de ir, pero en algún momento se ha se ha demostrado que eh, hay muchas llamadas eh, falsas, pues en ese sentido. Eh, también el proceso de recaudación de fondos, pues en ese sentido, tanto para los municipales como los voluntarios o los departamentales, pues en ese sentido. Se trata de que el mismo estudiante, pues, consiga o algún estudiante, pues, puede conseguir algún tipo de recaudación, algún tipo de donación a estas personas, en ese sentido. Se trata de que usted conozca el entorno de otras personas, personas que están al servicio, personas que eh, prestan su tiempo, en el caso de los bomberos voluntarios, en algunos, pues, son pagados, pero en otros no, propiamente donde están al servicio de la comunidad, donde ellos dan su tiempo, donde ellos a veces tienen que abandonar a su familia para estar al servicio de los demás. Y nosotros debemos de valorar o debemos de respetar propiamente eh, esa, esa profesión o esa vocación que ellos tienen propiamente, porque en algún momento tarde o temprano, pues todos vamos a necesitar de por lo menos de una ambulancia, de un bombero, pues en ese sentido, y debemos de ser agradecidos pues, en ese sentido. Al igual, eh, pues, primeramente, Dios, pues no se presente, pero tarde o temprano nosotros o algún familiar va a necesitar ese proceso pues, de, de apoyo. Entonces, en el caso del, del usar propiamente, como decía, no se trata de promover esa universidad más solidaria, contribuir a la formación, no solo desde el punto de vista académico, o en este sentido, la Universidad de San Carlos no se trata solo de crear eh, profesionales teóricos, sino que se trata de crear también profesionales con identidad social, con proyección social, propiamente, para participar en diferentes, en diferentes actividades dentro de la comunidad eh, universitaria o fuera de la comunidad universitaria. Aquí día mucho la vinculación, por ejemplo, con lo que sería el coro universitario, tendría mucha vinculación con la estudiantina universitaria, pues en ese sentido, o con el, el, el grupo de teatro universitario, el TAU, pues en ese sentido, donde las personas pues van a buscar ese tipo de, de apoyo. Dentro de los alcances propiamente que tiene el voluntariado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues como indicábamos, se trata de hacer un proceso de planificación y más que todo, en el caso de Bolusac, aquí separó nuevamente a Humanidades, en caso de Bolusac, pues se va mucho al campo de la extensión, propiamente la extensión universitaria. En el campo, de, en el caso de la Facultad de Humanidades, no lo ven tanto como extensión, sino que ya lo ven como un aspecto como académico, pues en, en, en ese sentido, y donde se va a hacer algún tipo de proceso. En algunas unidades académicas, propiamente, también tienen participación con, por ejemplo, con CONALFA, propiamente con Consejo Nacional de Alfabetización, para crear ese proceso, combatir el alfabetismo que existe en Guatemala. Eh, por ejemplo, para aquellos que estén interesados, pues el día de eh, jueves eh, en la Universidad de San Carlos de Guatemala se inició un proceso de voluntariado, un diplomado, propiamente en cooperación con, eh, con Alfa, para el voluntariado de eh, alfabetización a nivel nacional. Yo creo que algunos de ustedes están enterados a través de la página de educación continua o la página de cursos libres, donde se está dando ese. Voluntariado. Voluntariado, propiamente donde van a ser alrededor de 10, 12 sesiones para que las personas conozcan cómo se hace el proceso de alfabetización en Guatemala y usted pueda ser un agente transformador. Propiamente se, se trata de que usted en su municipio, pues haga ese proceso propiamente de, eh, de combatir ese analfabetismo en algunas instituciones o en algunas eh, sedes departamentales, más que todo de los bomberos departamentales. Pues se trata de darle mantenimiento a las unidades, porque muchas de estos, eh, como usted lo ve ahí en el video. Muchos de estos automóviles o estas eh, patrullas o estos estas eh, carros propiamente, pues no se les ha dado mantenimiento o no se tiene la, el aspecto económico para darle. Y algunos de los voluntarios que llegan, pues son personas que conocen de mecánica y que pueden conseguir algún tipo de eh, reparación en apoyo con otras instituciones para poder levantar nuevamente estos estos eh, automóviles o estas, o estas ambulancias que en algún momento pues están abandonadas en ese sentido entonces ese es el proceso del voluntariado eh, más que todo en la San Carlos eh, tiene que ver también mucho con los aspectos de desastre propiamente tiene que ver mucho con la cooperación porque aquí es donde sí lleva una ventaja a la San carlos que la San carlos pues tiene presencia en los 340 municipios permitidos pues, a través de los diferentes centros regionales entonces se trata que el estudiante pues se, se enfoque eh, propiamente a cubrir la totalidad de los municipios porque no hay que hacer ningún tipo de distinción de la capital a lo que sería el municipio eh, San Pedro y ammpu el de Guatemala, todos somos guatemaltecos y todos formamos parte de este grupo. Entonces, en algún momento pues, se hace ese proceso de identidades. De, de entidades. Bueno, eso es en el caso de la San Carlos, propiamente. Ahora, eh, ¿cuáles son las fases que usted debe de cumplir propiamente para hacer el proceso de voluntariado? Aquí es donde usted ya tiene que averiguar propiamente en su unidad académica qué es lo que le van a poner a hacer propiamente. Pero existen seis procesos propiamente. Aquí se aplica eh, los seis procesos para todos. Aquí incluyo universidad privada, universidad San Carlos, como voy a incluir aquí sí regreso un poco a la, a la a incluyo aquí a la a humanidades, pues en este sentido. Las seis fases que se lleva para ese proceso de voluntariado son las siguientes. Primero, como le indico, debo de registrarme y debo de inscribirme. Repito, tengo que abocar mi unidad académica a mi institución, propiamente a mi universidad, y solicitar qué tipo de apoyo de voluntariado puedo dar, en, ese sentido, en qué puedo apoyar, en qué puedo ayudar propiamente a mi universidad o a mi facultad, propiamente en ese sentido. Entonces, ellos me van a dar un proceso, me van a ofrecer algunas alternativas, propiamente, ya dependerá de mí, propiamente, qué es lo que van a hacer, aquí, excepto humanidades, porque en humanidades ya lo tienen establecido. En humanidades solo es forestación ahí sí si no hay otro proceso, ahí ellos ya lo tienen estandarizado con la Comisión de Medio Ambiente de la Facultad de Humanidades. Aunque ahora ya Humanidades ha tenido, ya a través de los últimos meses, ha tenido algún tipo de alianza con el EPSUM propiamente. En el caso de, eh, hay, en algunas, y ojo, eso les puede servir a ustedes propiamente para hacer el, el eh, su... El aspecto de su EPS, podrían buscar algún tipo de apoyo de la misma universidad, pues en el sentido, a través del EPSU. Entren a la página de Facebook, ahí escriben EPSU, y se los voy a colocar al final propiamente eh, el nombre, para que ustedes puedan recibir algún tipo de apoyo, algún tipo de indicación para que la universidad les apoye en el desarrollo de su EPS, propiamente, en el sentido. Por lo menos un apoyo financiero o un apoyo eh, académico, pues en el sentido. Y si lo queremos ver de una forma, pues el área de cursos libres podría ser el aspecto del voluntariado, pues en el Muchos de los o la gran mayoría de los, bueno, todos, por decirlo de una manera, todos los catedráticos que damos estos cursos libres propiamente, lo hacemos en forma de honor, nadie nos está pagando propiamente. Es una forma de agradecer, todos los que somos catedráticos, pues agradecemos a la universidad propiamente habernos dado ese proceso de enseñanza y transmitimos nuestras experiencias, tra transmitimos nuestros conocimientos propiamente a esas nuevas generaciones que son ustedes y que ustedes más adelante van a tener que hacer ese proceso, van a tener que hacer, bueno si son personas agradecidas propiamente con su universidad de cumplir ese proceso, que sabemos que si aquí dentro de unos 10, 15 años o 20 años, eh, propiamente está el nuevo catedrático en el curso de elaboración y presentación de EPS, propiamente, o es eh, dentro de su misma facultad eh, en algunas, propiamente, eh, vienen con los cursos de, eh, para las personas de nivel medio aquellas capacitaciones o aquellos cursos de los exámenes de, de admisión, propiamente, en algunas unidades académicas se convocan a algunos estudiantes para que eh, se lleve a los estudiantes de nivel medio y se les dé esos cursos de matemática, esos cursos de estadística, esos cursos de física, para que cuando ellos tengan que hacer su examen de admisión, pues ya esté, llegue mejor preparado, porque supuestamente usted ya conoce cómo se maneja ese proceso. Pues, en ese sentido. Entonces, ese es el aspecto de registro e inscripción. El segundo apartado es el proceso de inducción, donde usted va a recibir un, una capacitación, así como el curso de inducción de, de su EPS. Solo que aquí hay otra entidad dentro de cada universidad, entre cada facultad propiamente, o entre cada universidad, donde lo van a preparar. Le decíamos al inicio de la clase, pues en este caso, si usted va a estar en el área de observador nacional, pues la inducción se la va a dar el Tribunal Supremo Electoral. En este caso, si usted va a estar con algún tipo de apoyo por los bomberos, pues serían los bomberos que le van a dar ese tipo de inducción. En este caso, por ejemplo, usted ve aquí a dos compañeros de la Facultad de Humanidades que recibieron y propiamente saben cómo hacer las medidas de la creación de ese agujero para la siembra y también manejar las medidas entre cada arbolito. Pues no se trata de poner dos, tres arbolitos juntos, propiamente, sino que hay que manejar ciertas medidas y hay que manejar ciertos procedimientos y también la conservación y la protección de ese arbolito propiamente que se está sembrando, eh, creo que en la facultad de humanidades creo que tienen que sembrar 250 arbolitos propiamente en un tiempo determinado, ahí será el curso de inducción que les va a decir que es lo que tienen que presentar, porque también hay que hacer un informe final, ojo en este sentido el informe del voluntariado va a ir adjunto al informe final de su EPS, por eso se dice que se va trabajando de la mano propiamente en algunas unidades académicas o en algunas instituciones, a ustedes les van a dar un reconocimiento propiamente o les van a dar algún tipo de, eh, de no premio, por decirlo de una manera, porque no se trata de tener un premio sino que sencillamente un reconocimiento de un diploma o le podrá servir dentro de los aspectos de sus créditos créditos académicos para poder hacer eh, algún proceso más burocrático, más agilizado, tanto en las universidades privadas como en las carlos Entonces, en algunas se les da el reconocimiento. En algunas, propiamente, están enfocados a actividades de educación ambiental, en ese sentido, eh, enfocado al proceso del EPS que vayan a hacer, o enfocados a las actividades que la facultad plantee. Eso lo vamos a ver más adelante, eh, como en años anteriores, distintas son facultades han trabajado ese tema del voluntariado. Eh, también lleva un proceso de supervisión y un proceso de control va a haber una persona, ojo en este sentido, una persona dentro de la misma institución, en este caso la universidad o la facultad, que los va a estar supervisando a ustedes, pues en este sentido, porque tienen que cumplir un proceso, en este caso eh, ganar propiamente, y eso lo vamos a ver más, más adelante, ese proceso del voluntariado. En este caso, pues en, tanto en las San Carlos como en las privadas, ese voluntariado se debe ganar con 61 propiamente y vamos a ver más adelante propiamente eh, esos aspectos de evaluación y ese proceso de eh, supervisión que va a tener la persona sobre el grupo de voluntarios que se tienen. Es obligatorio propiamente ya hacer ese proceso, como se los dije tú, propiamente, porque a ustedes les van a dar una constancia propiamente. Aquí ya dependerá de la unidad académica cuánta vigencia tiene esa constancia. En algunas, pues vale un año propiamente. Eh, ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer el voluntariado, me va a valer solo el 2023. Si yo no logré graduarme en el 2023, pues tendré que hacerlo en el 24, pues de una manera. En algunas, eh, propiamente, el voluntariado solo es una vez, o sea, esa constancia le vale de una vez por todo el tiempo. Usted no se pudo graduar en el 23, ni se pudo graduar en el 24 pues ya no tiene que hacer el voluntariado ya lo hizo propiamente y esa constancia se la va a estar por uno o dos o tres o cuatro años propiamente, pero en otras tiene una validez propiamente de seis meses o de un año propiamente ya dependerá propiamente que usted averigüe y usted se encargue propiamente de hacer ese proceso de administrativo y blog burocrático que le corresponde propiamente ya en su unidad académica pues el aspecto de la supervisión, como decíamos propiamente, va relacionado con el cronograma o la calendarización de actividades que usted tiene en su plan de actividades. Aquí hay que regresar un poco al capítulo 4, al capítulo 3, propiamente, en el sentido, cuando usted hizo esa calendarización o hizo ese cronograma, se recuerda, eh, déjele un tiempo. Por eso tiene que averiguar usted cuándo va a ser ese proceso de, eh, de voluntariado, para que no se vea afectado en su proceso de EPS, porque no se trata de que usted le vaya a decir a su jefe, ay, mire, eh, mañana no vengo porque tengo que ir a hacer mi voluntariado. No, tiene que avisar también, porque recuerde es que usted está en una empresa, está en una comunidad propiamente, no se trata de que un día para otro va a ir a hacer su voluntariado, tiene que avisar para que en la una empresa, una institución o en la comunidad, pues estén, alguien cubra su trabajo que usted vaya a hacer, porque recuerde es que es un trabajo su EPS, pues no lo voy a abandonar yo cuando yo quiera, pues en mi sentido. Entonces, entonces, tiene que ir mucho con la calendarización o el cronograma que ustedes han elaborado en su plan de acción. Él eh, tiene que tener el 90% de asistencia tanto al curso de inducción. Como a las actividades que se le van indicando. Como repito, en algunas unidades académicas será un día propiamente. En otras unidades académicas, pues será de dos a tres días. Dependiendo del proceso, pues en este caso, la mayoría que van a estar en el proceso eleccionario, pues serían tres días. Cuando usted va a participar en ese proceso eleccionario, por lo menos necesita tres días eh, planificado. Uno, un día para el curso de inducción o por lo menos el 25 de junio, propiamente, que sería la primera vuelta, y si hubiera necesidad de una segunda vuelta, pues sería en el mes de agosto, no me acuerdo para la fecha, en el mes de agosto, para esa segunda vuelta, propiamente. Entonces usted tendría que estar, eh, propiamente, eh, asistir a todo ese proceso. Allá le van a indicar cuánto tiempo, cuántas horas, eh, propiamente, usted va a estar en ese centro de votación. Ojo, ojo en este caso. Tampoco va a estar usted todo el proceso eleccionario, pero se trata de que usted vaya a entregar un informe y eso le va a servir entre el proceso de evaluación en este caso pues eh, usted como observador de la junta de los eh, centros de votación eh, usted eh, le van a dar un carnet le van a dar una inducción propiamente para que usted conozca los derechos y obligaciones pero usted tendrá que estar por lo menos a las 6 de la mañana en los centros de votación usted podrá ingresar, recuerde que una persona particular no puede ingresar antes de las 7 de la mañana a los centros de votación, pero usted va a tener un calendario va a tener propiamente un carnet o va a tener un una identificación donde los, en los centros de votación donde a usted le fueron asignados usted podrá ingresar y usted va a ir a observar ojo observar nada de tomar parte en, en algún tipo de situación que se dé a usted no es parte del tribunal usted es observador de la universidad y eso pues, también se lo van a indicar propiamente en la inducción en algunos en algunos casos algunos medios de comunicación se van a acercar a usted y le van a pedir su punto de su opinión. Usted sencillamente con diplomacia va a decir, no puedo opinar porque usted no es el vocero de la universidad, usted es eh, observador de la universidad, porque lo que usted diga se puede tomar como que es aspecto de la universidad hay que tener mucho cuidado en esa situación, pues en el sentido, entonces si algún eh, medio de comunicación se le acerca a usted y quiere pedirle su opinión por X o determinada situación que se está dando usted con cortesía y con diplomacia va a decir no puedo dar mi punto de vista, no tengo permitido, Entonces, los medios de comunicación pues sencillamente no lo van a estar eh, acosando pues en el sentido, van a ir a buscar en este caso en la fuente oficial en este caso, como les digo, va a haber el proceso de evaluación, va a haber alguien que lo va a estar supervisando, eh, van a haber coordinadores, propiamente, si es un grupo grande, dentro de esa unidad académica, pues eh, y, eh, hay muchas personas dentro de ese municipio, pues algunos eh, se van a quedar dentro de un, centro, de un centro de votación, y otros van a ser supervisores y van a ir andando, eh, o van a ir visitando los diferentes centros de votación, y la van a ir a supervisando para que usted esté ahí. ¿Cómo usted podrá determinar? Eso ya es decisión de usted, pero se, sí se maneja ese apartado de del cierre después de las votaciones. Se recuerda que los centros de votación se cierran a las seis de la tarde, propiamente. Entonces usted puede estar algún dentro del centro de votación. No le pueden decir que usted abandone, porque usted es observador. Y dependerá, pues, si dentro del informe, pues usted debe entregar una de las actas, propiamente. En este caso, las actas, por ejemplo, de candidatura presidencial. En este caso, usted tiene que estar en una de las mesas. Eh, le van a entregar el acta, propiamente. El presidente o el secretario de la junta receptora está entre de la obligación de ellos de entregarle a los fiscales, propiamente a los partidos políticos y a cualquier observador nacional o internacional los resultados que se obtuvieron en esa mesa receptora de votos. Entonces, eso le podría servir a usted como de evaluación o presentación de que usted estuvo en ese momento, y eso usted ya lo tendría que entregar allá, repito, el proceso de inducción en su universidad para poder hacer ese proceso. Y le van a emitir ese certificado por parte de control académico con aprobación de 61 puntos que se gana. Aquí se aplica, como repito, tanto para las ANCALOS como para las privadas, propiamente. En este caso, eh las privadas, eh, mucho, eh, está trabajando mucho la Da Vinci, está trabajando mucho la, la Rafael Andívar, está trabajando mucho lo que es la Mesoamericana en el proceso de voluntariado de, de observador, propiamente es donde ellos se tienen ya más enfocados. La San Carlos acaba de iniciar ese proceso eh, propiamente, Como repito eh, el martes o miércoles de esta semana que pasó pues se cerró el proceso de inscripción para el voluntariado por, en este caso de, de, de aspectos seleccionarios, porque hay que prepararlos y hay que inducirlos, se trata de que usted esté listo para el 25 pero usted debe de buscar otros tipos de actividades y es ahí donde va ese proceso propiamente del voluntariado. Hay diferentes actividades, en este caso, que la universidad o las facultades han elaborado. Propiamente el voluntariado se enfoca a ocho áreas propiamente, en los que se trabaja tanto en las universidades privadas como en las San Carlos propiamente. Hay aspectos del voluntariado en las campañas de salud. En este caso, por ejemplo, medicina, eh, crea algún tipo de campaña, algún tipo de concientización para la prevención o, la, o algún tipo de apoyo cuando se da algún tipo de enfermedad. En este caso, por ejemplo, lo que hablábamos eh, propiamente de la vacunación con del COVID, o la vacunación a menores de edad, o en el caso por ejemplo de veterinaria, algún tipo de, de castración o algún tipo de prevención propiamente para eh, las mascotas propiamente en este caso gatos o perros propiamente porque también le va a servir a usted propiamente porque eh, en algunas ojo en este sentido en algunos eh, lugares pues eh, hay que pagar una cuota mínima por eh, el proceso de que el doctor haga ese proceso bueno en este caso usted no lo va a hacer porque usted no es un doctor todavía o no es un veterinario pero va a observar ese proceso pues, en, en algunas tiene mucha vinculación aquí entraría el aspecto de psicología propiamente con los aspectos de la mujer más que todo con el tema de la violencia, el tema del acoso propiamente en algunas instituciones. Aquí hay mucha vinculación con el MP, hay mucha vinculación con la Procuraduría General de la Nación, propiamente, o con el, ¿cómo se llama? La instancia de la mujer, de la preside de la vicepresidencia, propiamente, al nombre de la institución, donde hay un apoyo, en este caso con la Comisión de la Mujer, propiamente, la Comisión de la Mujer de la Vicepresidencia, que hacen algún tipo de apoyo para que las mujeres que han sufrido algún tipo de acoso o algún tipo de violencia física, psicológica, emocional, o sexual eh, por parte de su pareja o por parte de algún miembro de la familia, pues, y es donde cae propiamente los aspectos de la comunidad. En este caso, eh, a, eh, contrarrestar los procesos de racismo y de discriminación que se da en muchos lugares. recuerden que somos un país multicultural, multilingüe, pero muchas personas todavía manejan esos aspectos de discriminar a las personas por su condición económica, o su condición de género, o su condición eh, lingüística, o su condición de grupo al cual pertenecen. Pertenece, pues yo soy ladino y los mestiz, los eh, eh, mayas, pues no, pues ellos son eh, un grupo secundario, así es, manejan algunos, lamentable. Todavía mente, hay mucha de esa mentalidad y eso tiene que ver mucho también con los acuerdos de paz que se firmaron en el año de 1996. Pues, Recuerden, yo se los dije al inicio de la clase, en la época de los 80 y 90, manejar estos principios, manejar estos apoyos, pues se miraban del aspecto de, de, aspectos de eh, ir a, en contra del status quo, ir en contra propiamente de los establecimientos dentro de algunas comunidades. Imagínense, yo llevaba. A apoyar a una mujer propiamente, pues al muy poco tiempo ya tenía a la pareja o tenía al esposo acusándome de guerrillero porque le había eh, cambiado la mentalidad a su esposo. Posa, propiamente son las mentalidades que se tienen pues que en ese sentido se ha ido contrarrestando en ese sentido eh, personas con discapacidad pues en este caso los apoyos que se le da a esas instituciones eh, pues, como mencionábamos eh, funda bien o Teletón propiamente o cualquier institución Fundación Ronald McDonald propiamente para el apoyo a esas personas que tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual o con problemas de la niñez y de la adolescencia en algunas por ejemplo eh, no lo mencionamos pero por ejemplo eh, la Rafael Andívar eh, propiamente tiene mucho apoyo con la, el centro de, de detención de las gaviotas, propiamente, donde se le va a dar algún tipo de apoyo a las personas, en este caso menores de edad, bueno, los que son menores de edad, porque en las gaviotas hay personas mayores de edad que están cumpliendo una, una pena ahí propiamente, pero los que son de, mena, de menores de edad, se les da algún tipo de capacitación, algún tipo de cursos de panaderías, de. De corte y confección propiamente, para que cuando abandonen esas relaciones, pues tengan algo en el cual puedan eh, trabajar. Porque si no, podemos en los aspectos de discriminación, solo por el hecho de que yo estuve en el centro de detención, las gaviotas, pues ya soy eh, presidario y entonces ya no a nadie me va a abrir oportunidad. Se trata de darle una segunda o oportunidad a esas personas. Luego, algunas personas de la tercera edad, ir a los, eh, eh, a los asilos propiamente, ir a trabajar. En ese caso, por ejemplo, hay algunas universidades la misma San Carlos y algunas universidades de, eh, por ejemplo que tienen algún tipo de vinculación o eh, por ejemplo el hospital San, de, cómo se llama el hospital del antiguo Guatemala eh, este hospital eh, propiamente a través de alguien me echa la mano ahí el hospital eh, que propiamente es el tipo de campaña de un millón de amigos se me va el nombre del hospital eh, propiamente a través de alguien ahí me echa la mano en el sentido en el área de que de del de, de antiguo Guatemala en ese sentido. Eh, luego, pues, tiene los aspectos de los grupos vulnerables, en este caso con la comunidad LGBT, o la comunidad LGBTI, o la comunidad LGBTIQ. Pues no me está estar preguntando lo que significa. Sí sé el significado de cada una de esas aberturas, pero no se trata de esto, a dar esta clase. Se trata de que aceptemos, ojo, mentalidad abierta. Que hay personas que se distinguen de otra forma, que tienen otra mentalidad. en otro trata de que usted lo va, a, eh, va a trabajar con otras personas, y porque algunos llegan con esta mentalidad, ah, no, es que voy a trabajar con ojo, quítese de la mente, quítese de la boca ese término de gay, eso ya no se maneja un profesional no debe de manejar esos términos en ese sentido, pero algunos dicen, ah, es que voy a trabajar con gay y se me van a pegar el SIDA, nada que ver, pues en, en ese sentido hoy, en algunos apartados se recuerdan cuando empezó el tema del COVID propiamente, pues, alguien que se enfermaba porque a todos en algún momento nos va a dar COVID o ya nos dio COVID, pues en ese sentido en ese apartado, pues se hacía el proceso de discriminación es que a vos ya te dio COVID y sos un caro, pues propiamente eh, recuerden que a veces cuando nos desconocemos, eh, actuamos en una forma violenta, permitida. Y nosotros como futuros profesionales, pues debemos de aprender y debemos de aceptar que esa es otra mentalidad, es otra forma, debemos de ser tolerantes a otras creencias, que no las compartamos es otra cosa, esa es otra historia, pero debemos de aprender a respetar en ese sentido a cualquier persona que se identifique con sus aspectos de género o sus aspectos de identidad sexual, como él le quiera, cada quien es libre, respetemos ese principio, ese, ese apartado no somos nadie para juzgar a otros en este sentido y luego, pues vienen ya propiamente los apoyos de grupos mayas, o grupos chincas o grupos garífonas, donde se hace algún tipo de apoyo propiamente a esas instituciones para poder ayudarlos en el apoyo o en algunos tipos de ejes eh, propiamente. Aquí ya vienen los estilos o lo, propiamente los procesos que se van a manejar: esos procesos de reforestación, esos procesos de capacitación ambiental, esos procesos de rescate. Por ejemplo, eh, en este caso, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Rafael Andíbar, eh, la Universidad, ¿cuál es la otra? La Universidad eh, se me va el nombre, hay una universidad que también tiene algún tipo de rescate de la fauna o la flora propiamente. En este caso, por ejemplo, la San Carlos eh, tiene su centro especializado en, en la playa de Monterrico propiamente para el rescate de la tortuga negra o la tortuga de Parlama, pues en ese sentido. Pero también la Rafael Andívar, se me va el nombre la otra universidad, que tiene algún tipo de micro... Se unen las universidades propiamente para el rescate de esos lugares. Como en algunas propiamente, aquí en teoría de las de Humanidades, eh, propiamente eh, el aspecto de reforestación, pero también están los aspectos de los manglares, propiamente en ese sentido, donde hay que hacer otro proceso de eh, actualización, un proceso propiamente de, eh, de proceso, porque no es lo mismo eh, sembrar un árbol a un manglar, pues en ese sentido. Eh, hay jornadas medias, como mencionábamos propiamente, las jornadas en los, eh, en los hospitales o las jornadas que las universidades ponen en sus centros eh, en sus sedes centrales, eh, propiamente para que cualquier persona llegue porque tiene algún tipo de enfermedad o las, eh, las campañas de eh, en este caso en colaboración con Colgate, por ejemplo, las campañas que hace odontología, pues la salud bucal en ese sentido, o lo que mencionabas anteriormente, el proceso de alfabetización los procesos de, eh, de, de apoyo propiamente para personas con el proceso de analfabetismo ahora está propiamente el proceso de los migrantes pues en ese sentido, el migrante propiamente ha sufrido, en este caso se trata de darle apoyo propiamente a aquellos hermanos que provienen del área de El Salvador, de Nicaragua que provienen del área de Honduras, que provienen de República Dominicana, Cuba la India, eh, Tailandia China, propiamente en ese sentido o algunos hermanos que provienen propiamente del área de África, en ese sentido se trata, no se trata de que usted va a fomentar el, el, la migración, no es eso pero en algunas universidades tienen algún tipo de vinculación por ejemplo con, la, eh, con la, la casa del migrante para poder darles algún oído, porque tampoco es obligatorio ojo en ese sentido, muchas personas creen que el migrante pues a puro tubo me tienen que recibir en la casa del migrante, no, se le va a dar un apoyo de uno o dos días, pues tampoco te se va a quedar ahí todo el tiempo, pues, el usted está aprendiendo una aventura, pues si lo queremos ver de esa manera pues en ese sentido, pero usted va a estar un día de descanso o dos días y muchos le permiten en la casa del migrante, aquí en la zona 1 o allá en la casa del migrante, en el área de Tecumán, pues en San Marcos, propiamente. También hay una, creo que en el área de la frontera con Honduras, propiamente metido, para las personas que provienen de, Nica de Nicaragua, o provienen de, de Venezuela, o provienen de Ecuador, propiamente en ese sentido. Pero es de que ellos no es porque quieran hacer ese proceso de aventura, o a veces vienen los niños, ojo, cuando van los niños solos, propiamente, pues yo no sé quién les metió a los padres de familia, que el niño pueda aprender un viaje, eh, propiamente, digamos, de la frontera de Guatemala. Allá a Tijuana, propiamente, y que el niño ya lo van a recibir con los brazos abiertos. Pues, tío, no, no es, no es ese proceso. Pero estos niños, recuérdense que no sé cuánto tiempo llevan, pero pongamos el caso de los niños que provienen de Ecuador, propiamente, pues tienen que cruzar la selva del, de Colombia, tienen que cruzar la selva del Darien, que es una de las selvas más peligrosas del mundo, propiamente, y tienen que cruzar de diferentes territorios. En algunos, propiamente, por ejemplo, en el área mexicana, propiamente, eh, hay grupos, en este caso, los carteles de las drogas, que propiamente, o, las, o los grupos de en este caso las maras que ya se aprovechan de, en este caso de las mujeres o de los niños y los eh, reclutan propiamente para formar parte de estos grupos pero ese es otro proceso y esa es otra otra situación como re, como repito entonces cada universidad o cada facultad pues tiene difes, diferentes ejes o diferentes proyectos eso es lo que usted tiene que acercarse propiamente para eh, manejar eh, propiamente esa, esa situación de poder ayudar o poder estar al servicio propiamente de esos grupos vulnerables o de esas personas que necesitan ese apoyo. Como repito, eh, todos podemos tener una, alguna condición de, de, de pobreza, pero hay personas que están peor que uno, pues en ese sentido. O ser agradecidos, se trata más que todo de ser agradecidos, en el sentido de eh, darle ese apoyo a mi universidad o a mi comunidad. Para dar eh, propiamente los aspectos de, eh, de preparación entonces eso es el, propiamente lo que sería en sí el tema del, del voluntariado como repito no puedo hablar mucho propiamente del tema voluntariado porque eso usted ya le encargará de hacerlo propiamente usted ya se encargará de averiguar esos procesos administrativos y esos procesos burocráticos que usted debe de emprender repito es voluntariado pero es obligatorio es en ese sentido se trata de que usted propiamente inicie ese proceso ese de elección propia dedique esa parte de su tiempo en esa acción solidaria propiamente en esa acción altruista sin recibir ningún tipo de remuneración por sus actividades es sencillamente porque a usted le nace como parte también de como Cristianos que somos, pues en el sentido, no importa si te creo o no cree en Dios, pero el apoyo de respeto hacia los demás, propiamente de ayudar a los demás en ese sentido, o ayudar en este caso a la institución que nos ha ayudado propiamente a hacer o que nos va a ayudar a hacer ese futuro profesional. Eso requiere ese tipo de actividades de voluntariado, requiere esfuerzo, requiere participación, requiere compromiso propiamente para poder tener ese tipo de calidad o ese entusiasmo, porque esa es la palabra clave: entusiasmo de poder hacer ese tipo de actividades, eh, propiamente de ser ese actor social o ese agente de transformación, en el cual vamos a prestar ese servicio no remunerado para agradecimiento, en este caso a nuestra universidad o a nuestra facultad. Repito, se aplica igual a las universidades privadas como la Universidad de San Carlos. Hay algunas que lo tienen mejor fundamentado y hay otras que a veces dependen de aspectos coyunturales, propiamente. En este caso, pues la, la situación de las elecciones, pues en algunas unidades académicas, es enfocado a ese proceso de elecciones. Pero en otras, como repito, Humanidades, eh, la Rafael Andívar, lástima que no pudimos ver, pero así a grosso modo, la Rafael Andívar, lo que maneja propiamente, ahí no se los pude presentar, pero la Rafael Andívar tiene mucho que ver con los aspectos de desarrollo social, los Aspectos de solidaridad con grupos o los apoyos a las instituciones. Eh, también la Rafael Andiva tiene mucho el proceso de que el estudiante eh, favorezca el proceso de contacto. Con instituciones que puedan ayudar. Aquí, propiamente, aquí hay un tipo, algo que las demás universidades no lo manejan. Eh, propiamente, el estudiante de la Rafael Andívar va a conseguir el apoyo de, para otras universidades. Propiamente. Ese es el enfoque, porque recuerden pues, que ahí viene los aspectos de jesuitas, a lo cual pertenece la Rafael Andívar, propiamente, de eh, solidaridad o de apoyo a otras personas que ayuden, pues, en ese sentido. Entonces, mucho del estudiante eh, hace ese proceso de conseguir el apoyo para que en otras universidades, en otras unidades académicas, las estudiantes puedan hacer ese proceso de voluntariado pues en ese sentido eh, también tiene que ver mucho el proceso de voluntariado de Rafael Andívar con el crecimiento personal y el crecimiento espiritual y la sensibilización o el compromiso hacia la perseverancia, pues eso ya será propiamente decisión en algunas universidades propiamente hay algún tipo de alianza como repetía eh, propiamente eh, se unen estudiantes ojo jóvenes no tiene nada de malo, se unen estudiantes de la San Carlos, se unen estudiantes de la Rafael Andívar, la de la Mariano se unen estudiantes de la Marroquín eh, propiamente y van a hacer un tipo de Campaña o algún tipo de solidaridad o algún tipo de voluntariado a una determinada institución. Eh, lo que decíamos sea, propiamente cuando se dio el tema del de STAM o el MISH. O cuando se dio la erupción del volcán de, de, de Juego, propiamente. Ahí no se iba en representación de una universidad, sino que se iba en representación del voluntariado universitario a nivel guatemalteco. Entonces, iban personas de distintas universidades y formaban un mismo equipo en apoyo a estas personas a través del desastre que habían eh, sufrido propiamente. Pero esa es propiamente la campaña o el proceso que se maneje en, en esa situación. Y eso tiene que ver mucho con. Con el aspecto de la idiosincrasia de usted, ser tolerante, ser empático propiamente con otras personas o con otras instituciones que eh, hagan ese tipo de, de servicio. Bueno. Pues, esto este es el tema del voluntariado. Como repito, hoy era una de las clases más cortas. Bueno, supuestamente en teoría era una de las clases más cortas, propiamente en el Siempre hemos manejado dos horas la clase, pero creo que ahora nos tardamos hora y media. Pero aquí no puedo abordar mucho porque, repito, es usted el encargado de averiguar ese proceso, de averiguar esos apartados de eh, que le tienen que hacer o lo que usted tiene que hacer propiamente dentro de su unidad académica. bueno, no lo deje para último. En ese proceso, en ese sentido, porque como repito, esto ya es obligatorio. Antes del año 2005 era opcional, pero por la situación o, la, o los aspectos eh, socioeconómicos o sociopolíticos, pues se, se ocasionaba que no, no se volviera obligatorio. Pero ahora sí, eh, para poder graduarse, necesito cumplir o ir de la mano con el, eh, propiamente, con el apartado de, eh, de mi EPS. ¿Alguna pregunta? Alguna duda que ustedes tengan al respecto, los escucho eh, relacionado al tema del voluntariado o relacionado al, a la información que di al inicio. Ahorita la voy a repetir para el caso de aquellas personas que ingresaron tarde. Eh, no sé si hay alguien de humanidades, eh, propiamente alguno de humanidades, que ha hecho el tema de voluntariado y que nos quiera contar sus anécdotas, que nos quiera contar sus experiencias propiamente, o el área de psicología, propiamente algunos de psicología ya hicieron ese tema del voluntariado. Es cierto, en psicología estuvo suspendido el año 2020, 2021 y 2022, pero alguien nos puede contar o alguien conoce, que, porque algunos ya lo están trabajando propiamente en ese sentido. Entonces, cedo el uso del micrófono para que alguien de humanidades o alguien que ha hecho el voluntariado nos dé sus anécdotas o nos dé sus experiencias, pues, tanto de la Universidad Privada como de la San Carlos. Eh, ahorita les voy a colocar el nombre que les mencionaba, ahí en el chat está, EPSUM, así búsquelo en... En Facebook propiamente, ahí está la página oficial de EPSUN y ahí les dará propiamente la página de Internet y ahí estará toda la información para el voluntariado o el aspecto del EPS que la misma universidad les podría ayudar para el desarrollo. Ahí hay que ver los requisitos, el apoyo financiero, solo que es un poco burocrático, eso sí se lo se da claro, es bastante el aspecto burocrático en el apoyo a su EPS, pero podría ser un punto de partida para que usted lo empiece a, a trabajar. No sé, como repito, no sé si hay alguien que quiera dar alguna opinión, un punto de vista, esos de humanidades, que son los que más han trabajado el voluntariado. Bueno, mientras alguien se decide a participar, pues voy a dar la información que di al inicio de la clase eh, propiamente. Eh, para aquellos que están debidamente inscritos y que están debidamente asignados, ya se encuentra habilitada nuevamente la plataforma de WEDI, la plataforma de la Facultad de Ingeniería. Propiamente donde ya están los mosaicos, les debía el mosaico de la semana pasada, está el mosaico de esta semana y ya está habilitado eh, el examen parcial y el examen final, propiamente. el examen eh, parcial ustedes tienen que elaborar 10 fichas, tienen que hacerlo en Word propiamente, elaboran 10 fichas bibliográficas de resumen, de síntesis, de lo que ustedes quieran hacer. Ese documento lo convierten a PDF propiamente y es el documento de PDF el que tienen que subirlo a la plataforma. La plataforma no les va a recibir documentos en Word o en Excel, tiene que ser en PDF propiamente. Entonces les llega ahí, la, suben el trabajo, me llega a mí la notificación, les pongo la evaluación, que es en este caso va sobre 50 puntos eh, propiamente y eso les va a permitir poder hacer su zona de 75. Y también ya está habilitado el mosaico para el examen final. En el examen final ustedes tienen que responder solo una pregunta. Tanto el examen parcial como el examen final está, tiene fecha tope para el 6 de mayo propiamente. Eh, dentro de 15 días, pues en ese sentido, para que usted lo pueda hacer. No lo deje a última hora, pues en ese sentido. Entonces, yo me comprometo entre el 7 y el 13 de mayo hacer sus cuadros, subirlo lo más pronto posible a la plataforma de la Facultad de Ingeniería para que ellos las aprueben propiamente y ya los puedan transmitir al área de cursos libres y pues en el transcurso del mes de mayo o principios de junio les pueda llegar su diploma para aquellos que andaban buscando el diploma del curso de EPS o el curso de tesis. Pero repito, por favor, tengan un poquito de consideración con las personas de cursos libres. Eh, Recuerden que son 75 cursos que hubieron en este semestre, probablemente. Eh, son 75... Eh eh, cursos que hay que hacer ese proceso de evaluación hay cursos que están alrededor de 3.000, 4.000 personas propiamente en ese sentido, algunos que están eh, propiamente que están llevando cursos alternos, cursos libres, conocen que hay cursos que tienen 1.200 1.500 propiamente estudiantes pues, en ese sentido, hay que eh, valorar ese sentido, hay que respetar a los catedráticos que tienen que hacer ese proceso de evaluación, antes no se evaluaba los cursos libres pero ahora ya se manejó esa modalidad, puede hacer ese proceso de evaluación, pero es una evaluación simbólica. Recuerden que estos son cursos de actualización, son cursos de modernización para que usted aprenda o a sea, hacer lo que más quiere, es, obviamente, el conocimiento. Pero eso ya dependerá de, del enfoque que usted le dé. Entonces, ahí está el mosaico, propiamente, están sus exámenes, tienen hasta el 6 de mayo para hacer ese, ex, eh, ese examen parcial y ese examen final, y pues ya no lo voy a poder habilitar después del 6 de mayo, propiamente, y ahí con los que ya lo hayan hecho, ahí entrego yo los cuadros, eso lo subo a ingeniería, y allá eh, con el correo que ustedes tienen designado, les va a llegar su diploma, pues en, en ese. Entonces, eso sería el tema del voluntariado, es pues, la información generalizada que tenemos. La otra semana vamos a ver el tema propiamente del plagio. Esto es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo, se, cómo muchas personas plagian tanto tesis como EPS propiamente en ese sentido. Lamentablemente eso es un mal, es un aspactado que se maneja tanto a nivel de prelicenciaturas, a nivel de maestrías y a nivel de doctorados propiamente. Hay muchas personas que ya están sacando sus doctorados y todavía plagian tesis o plagian propiamente EPS. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana con el tema de el plagio. Sentido. Vamos a ver eh, los diferentes plagios, algunos que ustedes los han hecho, a veces inconscientemente, pero hay otros que si sí, lo han hecho ya eh, con pues, en este, o alevosía en algunos casos, en la situación. Entonces, no sé, alguien que quiera decir algo, pues si no, podamos por finalizar la sesión del día de hoy. Doy la oportunidad para que alguien comente, ya sea por el chat o por el micrófono, algo que quiera decir. Eh, buenas noches, únicamente licenciado, agradecerle esta orientación que nos está dando. El voluntariado, yo no lo había escuchado realmente en el proceso de EPS. Me parece un tema muy importante e interesante, porque aparte de que nosotros adquirimos experiencia, tenemos esa oportunidad de poder, como decía usted, verdad, conocer la realidad de muchos guatemaltecos que necesitan de nuestro conocimiento, que necesitan de nuestro aporte, y creo que es un parte fundamental de del ejercicio en en cada una de las profesiones. Uh -huh. eh, eh, bueno, ahorita voy a Yoseli, ahorita le voy a dar esa, eh, eh, le voy a aclarar eso a Jocelyn. Sí, Delmi, eso es lo que acaba de decir usted propiamente, es el proceso que usted tiene que eh, mantener. En este caso ser eh, solidarios eh, propiamente con, eh, con las personas, en este caso con las instituciones que nos han ayudado o con instituciones eh Ah, perdón, eh, yo se le puse mal el nombre. Ahorita lo voy a poner, ahorita les voy a poner la página propiamente. Le eh, puse mal el nombre ahí. Eh, en este caso, como decía su compañera, de apoyo hacia las personas que eh, nos van a apoyar. Eh, sí, yo en el corazón no lo encontraba usted, es para su compañera. Eh, aquí les voy a poner la página propiamente, eh, en Ahí está la página, propiamente, esa es la página de internet, eh, había puesto mal el nombre, eh, ese EPSUM, propiamente, perdón, Jocelyn, por eso que no lo encontraba a usted propiamente. Entonces ahí está el enlace, ahí ustedes pueden entrar y pero, ahí pueden tener algún tipo de información, en este caso... Eh, para la eh, ejecución de su EPS en una forma multidisciplinaria, pues hay que crear un usuario, hay que ver los aspectos de los requisitos hay que ver el aspecto de en lo que usted va a trabajar propiamente en ese apartado, entonces los invito a que visiten propiamente esos grupos integrados, esos grupos de trabajo que usted podría trabajar en su EPS en este caso con San Carlos. también las privadas tienen ese apartado de apoyo eh, propiamente a eh, la situación, y algunos que lo van a ver ahí propiamente, pues el programa de que propiamente eh, ocupa el primer lugar a nivel latinoamericano. Señor tío, esa es una ventaja que tenemos en la San Carlos. El programa de eh, EPS y el programa de voluntariado es reconocido a nivel internacional. Pues, señor tío, ahí van a ver ustedes ese, ese proceso y yo los invito a que lo hagan. ¿Les podrá ayudar? Pues, señor tío, más de algo les va a poder ayudar ese apartado. Y como decía Delmi, es ser agradecidos, dar ese apoyo, es, esa solidaridad, eh, esa ayuda a personas que no lo van a necesitar. Repito. Eh, podemos ser nosotros eh, personas de escasos recursos, pero hay personas que están peor que uno. señor. Pues, y nosotros agradezcamos que formamos parte de ese grupo selecto. Que en este caso, pues somos universitarios y que estamos a punto de graduarnos. En primer lugar, no cualquiera llega a la universidad, en ese sentido, y eso ya se hace ser un grupo selecto. Pues. En segundo, pues no cualquiera llega a los niveles en que están ustedes, pues, en el sentido de estar a punto de cerrar o haber cerrado un perro. Y pues no cualquiera se gradúa en la universidad, pues sentido, o sea, se va haciendo ese proceso de selección, pero hay que ser agradecido. Y no cualquiera, pues llega a una maestría o no cualquiera llega a un doctorado. Pues, y eso ya va el proceso de de transformación, pero yo les invito a cumplir ese proceso. Bueno, vaya del, en sentido, muchas gracias por su comentario. Entonces, si no hay ningún tipo de pregunta o comentario, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y como les digo, nos estamos viendo el próximo sábado con el tema del plagio, propiamente el tema de cómo se piratean tesis o cómo se eh, piratean hasta EPS, en sentido, aunque usted no lo crea, hay personas que piratean EPS. Ahí les voy a enseñar propiamente cómo se hace ese proceso de pirateo, No para que usted lo haga, pues, en el sentido, sino que para que usted conozca cómo eh, se cae en ese delito, porque ese es un delito, propiamente, en sentido. Entonces, nos estamos viendo el próximo sábado. No me queda más que decirles éxitos. Triunfos, bendiciones, que su semana académica, que su semana laboral, su semana familiar o su semana eh, personal, pues salga como usted lo tenga predeterminado y que todo salga bien permitido. Pues, y pues nos estamos viendo dentro de ocho días con la sesión número ocho. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Vaya Clara. Entonces, Muchas gracias, soy, feliz noche. Igualmente. Entonces en este caso doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión del día de hoy.